Hola, amor. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estuvo tu día? Bien, lindo. ¿El tuyo? Lindo. Cansado. ¿Vas con la música? Sí, sacala. Ay, qué cansancio, por Dios. ¿Qué hay sobre la mesa? Una picada. ¿Una picada? Sí. ¿Qué, esperamos a alguien? A nuestros vecinos. ¿No te acordás que te dije? ¿A nuestros vecinos? Sí, te lo dije. Sí, recuerdo perfectamente que me dijiste que querías invitar a nuestros vecinos. No que ya habías invitado a nuestros vecinos. Hay una diferencia importante en el tiempo verbal. ¿Una diferencia importante en el tiempo verbal? Sí, sí. Una diferencia importante en el tiempo verbal. Ay, mira, te juro que te grabaría. No, te filmaría por todos los ademanes que haces. Mira, ¿sabes qué pasa? Estoy bastante cansado. Tengo que corregir 50 exámenes todavía. Así que... si no te molesta, llamarlos y decirles que vengan otro día. ¿Eh? ¿Puede ser? No. ¿No? No, Diego, hace 6 meses que nos tendríamos que haber invitado. ¿Pero por qué? ¿Quién dice dónde está escrito que tenemos que invitarlos? No, no lo dice nadie. No está escrito en ningún lado. Simplemente que dijimos que cuando termináramos el departamento lo íbamos a invitar. Ya pasaron 6 meses. Mira, no me hables como si fuera un pelotudo porque eso sí me pone nervioso, ¿eh? Tampoco estamos invitando a tu mamá. Estamos invitando a 2 personas que parecen ser simpáticas. 2 personas que parecen ser simpáticas. ¿Sabes qué son? Son unos pesados. Siempre saludan y saludan. ¿Unos pesados porque siempre saludan? Sí, sí, sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso. Te esperan con la puerta del ascensor abierto y te dicen, ¿cómo va tú? ¿Qué les importa cómo nos va? Dejate de joder. Sí, claro. Gente extraña. Se preocupa por saber lo que le pasa a los seres vivos que tienen alrededor. Ay, qué hermosa frase. ¿De dónde la sacaste? ¿De esos libritos de autoayuda que lees ahora? ¿Empezamos de nuevo? ¿Ah? Yo pongo música, vos vuelves a entrar. Sí, tenés razón. ¡Yo te pego el grito! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Hola, amor! Hola. ¿Cómo te va? ¡Ay! ¿Cómo fue tu día, lindo? Bien. Un poco cansado. Bajo la música. Sí, sácalo. Ah, ¿qué hay sobre la mesa? Ah, ahora recuerdo una picada. Es cierto, habías dicho que querías invitar a nuestro vecino. No que ya habías invitado a nuestro vecino. Hay una diferencia importante en el tiempo verbal. ¿Terminaste? Sí. Empezamos de nuevo. Ponele onda, ¿eh? Ponele onda. Puta madre, pero... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo también vivo acá. Entonces me podrías haber preguntado si quiero comer una picada con los vecinos o no quiero. ¿Te parece? ¿Podría ser? Sí, me parece. Pero si yo te digo que quiero invitar a los vecinos a hacer una picada, vos me decís que no. Entonces yo lo organizo y listo. Flor, ¿qué es esto? Una alfombra nueva. Sí, ya me di cuenta. ¿La compraste porque vienen los vecinos? No, Diego, la compré porque la otra estaba hecha mierda. No, la compraste porque vienen los vecinos. ¿Te gusta la alfombra, Diego? Y no sé. Depende, ¿cuándo hay que pagarla? Me cansas. Te juro que me cansas. ¿Sabes qué? ¿Qué?
Tendríamos que poner cortinas acá. No, no me gustan las cortinas. Bueno, a mí tampoco me gusta que los vecinos nos puedan ver a cualquier hora. Es lógico. Diego. Ven. ¿Podemos por esta noche tener buena onda vos y yo? Bueno, dale. Gracias. Dale. No voy a dejar de decirle lo agradecido que estoy cada vez que me esperan con la puerta del ascensor abierta. Y aquella vez que me prestaron un martillo, creo, y no sé si era una escalera o una escoba, una cosa de esa. Bueno, y yo no voy a dejar de echarlos rápidamente, así vos te vas a tener tus largas conversaciones con el telescopio. Flor, a mí me gusta ver las estrellas. A vos lo que no te gusta es estar en casa, Diego. Y sí, sí, por ahí puede ser. Sí, sí, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en mi casa no me dejan fumar. No me dejan fumar. No vaya a ser cosa que ensucie la alfombra. ¿Tenemos una hija asmática? Sí, sí, me acuerdo que tenemos una hija asmática. Ah. Sí, quédate tranquila. Flor, tenías que comprar jamón crudo con palmitos, jamón cocido. ¡Caviar! ¡Aquí, caviar compraste! Podía. No podía hacer como todo el mundo, papita, chisito, unas aceitunas, cuando mucho, pero no más que eso. Hay aceitunas. Bueno, aceitunas sí, pero hay caviar. Yo te pido mil disculpas por no ser tan berreta y tan tacaña como vos. Bueno, y volviendo al tema, hablando de nuestra hija y pensando en su futura salud mental, ¿no te interesará que ya que vienen los vecinos le saquemos el tema, no? No, Diego, nosotros ya hablamos de esto. Pero, Flor, ¿qué tienes que ver? Flor, nuestra hija está sufriendo. Mira, mira si se nos hace, qué sé yo, estrella porno. O lo que es peor, mira si se hace monja. No, Diego, nosotros ya hablamos de esto. Pero no tiene nada. Y no le vamos a decir nada a los vecinos. Flor, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, decimos que son tan simpáticos, ¿qué problema hay? No. Aparte, el otro día estuvimos a punto de decírselo en el ascensor, ¿o no? Sí, bueno, pero convenimos que no lo íbamos a hacer. Bueno, bueno, pero no pensábamos que esto iba a empeorar de esta forma. ¿No te acordás del sábado? ¿Qué? El sábado temblaban las paredes, temblaban los cuadros. Pero si no hay cuadros en esta casa. Bueno, sí. No importa, pero vas a ver que no pasa nada, ¿no? Decimos que son simpáticos, es que entre caviar, jamoncito, qué sé yo, se lo decimos y listo, ¿no? No. A ver, a ver. Pero vas a decir algo importante porque si no tengo que hacer. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito, mente un poquito más abierta. Ajá. Que hay gente que le gustan cosas que a otros no. Y tenemos que ser, no sé, aceptar las diferencias. Sí. Y eso, que tenemos que ser un poquito más tolerantes. Y si nos queda tiempo, ser un poquito más tolerantes y respetuosos entre nosotros, ¿no te parece? Ay, Flor. ¿Qué rey? Estás viendo muchas novelas, Flor. Se ve que estás al pedo. Estás viendo muchas telenovelas. Mira las cosas que me decís. ¿Vos me estás chantajeando porque vos sabés que este tema a mí me pone nerviosa? No, no, Flor. Es algo normal. Para, mira, imagínate una cosa. Ven. Suponete que nuestros vecinos pusieran música a todo volumen y molestaran y molestaran. ¿Sería normal que le dijéramos, no, che, baja la música? ¿Sería normal? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. No, vos me estás chantajeando y me estás amenazando con que si vienen los vecinos se los vas a decir. Ah, oh, Flor, no. Oh, Dios, ¿qué? ¿Esa blusa que tenés es nueva? ¿Qué blusa? Porque no recuerdo haberla visto, esa blusa. ¿Qué blusa? Ese peludito que tenés ahí. Es un chaleco. Un chaleco, bueno. Ah. Sí, es nuevo, ¿por qué? No, ¿por qué haces juego con la alfombra? ¿Lo compraste en el mismo local? No, lo compré en el local del lado. ¿Cómo te vestís para los vecinos, eh? Sabes que te queda lindo el peludito. Vos me lo podrías decir más seguido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estás divina, estás pecho, tan increíble. ¿Cómo te vestís para los vecinos? Anda a cagar, Diego. ¡Anda acá! Ah, vení, Flor, vení, es una joda. Vení, en serio. Flor, ¿sabes que cuando estoy cansado digo cosas que no pienso, Flor? Dale, vení, Flor, tengamos una noche en paz, una noche tranquila. Estoy cansado, estoy muerto, tengo
tengo que corregir. Vení, vale, destapamos un vino. Yo corrijo, miramos tele. ¿Te parece? Mira, destapamos un vino. Toma. Yo corrijo y en un ratito estamos. Pero por favor, decides que no vengan. Que vengan otro día. Hoy no, estoy muerto. No, 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 dejá joder. Yo pensé que vos eras una mejor persona, digo. ¿Qué? Sí, ¿querés que te diga lo que pienso? Sí, sí, ahora quiero que me digas. ¿Qué pensás? Que les tenés envidia. ¿Envidia? Sí. ¿Envidia de qué? A los vecinos. ¿Envidia? ¿Pero por qué no tenés envidia? Porque sí, porque cada vez que yo a ella la escucho gritar, cada vez que yo a ella la escucho gemir, chillar como una gata en celo, digo, ¡qué envidia! ¡Qué envidia que todavía hay gente que la pasa bien haciendo el amor! ¡Ah, oh, wow! ¡Fantástico! ¡Espectacular! ¡Ahora sí que le tenemos que tener envidia a los cavernícolas estos de los vecinos que tenemos arriba! ¿Eh? ¿Y qué hacemos? Porque sos vos la que estás preocupada por nuestra hija, ¿o no? Sí. ¿Eh? ¿Qué hacemos cuando no se puede dormir? ¿Qué le ponemos? ¿Unos taponcitos acá para que se pueda dormir? ¿O como el otro día? ¿O no te acordás del sábado? ¿Qué? Que la encontré acá, pobrecita. Ahí estaba. Que no se animaba a ir para las piezas. Porque pensabas que era bola, que gritaba como loca, y yo que te saltaba encima como un gorila. ¡Cállate! ¿No es? ¡Que te van a escuchar todos! ¿Pero qué van a escuchar? ¿A esta hora? ¿A esta hora? ¡Están metipón en la cocina! ¿Qué van a escuchar? ¡Pues escúchenlo! ¿No? ¿No sabes lo difícil que es llegar? Sí. Pero llegué bien. Tipo Rocky, cuando sube las escaleras. ¡Chanana! ¡Wow! ¡Ese llega! ¿Sabes lo difícil que es? No voy a ser yo la que les diga algo, y que después, cada vez que ellos quieren hacer sus cositas, piensen que yo estoy ahí escuchando. A ver si gozan, si no gozan, si acaban, si no acaban. Que hagan lo que quieran, digo. ¿De qué te reís? Me río. Mira, tu reflexión es muy buena, es muy profunda tu reflexión. Pero vos sabés que yo tengo otro pensamiento y no lo voy a cambiar, ¿sabes? Así que lo mío es terminar. Mira, Diego, no vamos a hablar de esto esta noche. ¿Ah, no? No. ¿No? En todo caso, otro día hacemos otra picada para ver el tema. Ah, los invitamos otra vez. Fate, compres otra alfombra. ¿Eh? A vos antes te importaba, ¿eh? ¿Qué cosa? Flor? Nosotros te importaba. No, 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 para. No me entres a hacer como siempre que me cambias las palabras y que ahora tengo la culpa yo. Lo único que falta. Espera. Mira, Flor, nuestros vecinos son unos maleducados. Son unos ordinarios. Eso es lo que son. Unos ordinarios. ¿Te crees que no saben que los escuchamos? ¿Te crees que no saben? Saben, pero... para mí que eso los excita, no sé. Si yo grito de noche y hago ruido, es porque estoy molestando, ¿o no? Pero lo único que fa. Ahora me tengo que hacer cargo de que si gozan o no gozan. ¿Qué me importa? ¿Sí? No, ya soy muy grande, Flor. No puedo bancarme esto. Si vienen a mi casa y no puedo sacar el tema, escúchame. No, dejate de joder. No. Eso no es así. Y te digo una cosa, Flor. Vos antes no eras así. ¿Qué te importaba lo que pensara todo el mundo, lo que dijera todo el mundo? Te preocupaban esas cosas. Vos no eras así. No sé qué te pasa. Sos brillante, Diego, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Los voy a llamar y les voy a decir que no vengan. Ajá. ¿Y qué le vas a decir? La verdad, que nos estamos matando. Bueno, eso suena creíble, sí. No me hagas. ¿Son ellos, Diego? ¿Qué? No. Puede ser el portero que trae la factura de la luz. ¿Qué sé yo? ¡Qué puta que lo parió! ¿Qué? ¡Son ellos! ¡No, la reputa madre! ¡Trae los zapatos! ¡Trae los zapatos! ¡Toma los zapatos! Estoy nerviosa, Diego. ¡Jodete! ¿Qué sé yo? ¿Para qué nos invitas? Escúchame. Si en 10, 15 minutos no se van, yo voy a recibir un llamado y yo me voy a venir. ¡Ya va! Bueno, ¿eh? Vos en algún momento de la noche tócame. ¿Que te toque? Sí, que parezca que somos cariñosos. Bueno, haceme una seña y le toco el culo cuando quiera, pasito. No me eche tanto. Acomodá y no pones. ¡Qué mole! ¡Ahí va! Ay, que viniera la reina de España. ¡Qué puta madre! Pero... ¿pongo acá? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola, bien! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Hola, Diego. Bien. Chicos, llegamos en mal momento. ¿No? No, no. De verdad, si no venimos más tarde, no hay drama, no, ¿eh? No, por favor, no. ¿Ves que estaban discutiendo?
No, Laura decía que estaban haciendo cosas más interesantes, pero estaban en medio de una discusión segura. Sí. No. Perdón, él siempre dice lo primero que se le viene a la boca. Sí, me dijo Flor que era muy simpático. Oh. Eso dicen, sí, ¿eh? Es cierto. No, la verdad es que estábamos hablando de temas conflictivos. Ah, muy bien. Sí. ¿Le gustan los temas conflictivos? Sí, a mí me encantan. Yo veo esos programas de la tarde, viste, que dice, ¿qué pasa, desgraciado? Me encanta. Bueno, si les gustan los temas conflictivos, pasen, por favor. Oh, pasen, pasen. Pasen, permiso. ¿Y qué tal? ¿No lo habían visto terminado? No. No, si no nos quisieron invitar. Hace 6 meses estamos. Viste qué simpático. No, Flor, está hermoso, hermoso. Me parece que es más espacioso que el nuestro, mi amor. Sí, grande. Sí, más grande. Parece que sí. Sí, la verdad es que todos los ahorros de nuestras vidas están acá. Ah, sí. Mira vos. Sí, se nota. Sí, se nota. Se nota que es un departamento como que corre, no sé, una vibra, una energía diferente, ¿no? Sí, lo notás así, como que hay, ¿no? Una calidez. Sí, sí, energía corre. Corren por los caños de la luz, del gas, del teléfono, el internet, todo esto, gas, todo es energía, ¿viste? ¿Me entiendes cuando llega la factura? ¡Ay, te deja seco! No, sí, digo que es un departamento al que se lo quiere, ¿no? Sí. La verdad que es un departamento que se lo quiere tanto. No. Ay, perdón. No, perdón. Disculpen. Lo que pasa es que Flor es muy sensible. Es muy sensible. Se emociona por cualquier cosa. Llora por cualquier cosa. Yo soy igual, así que no hay problema. Igual. Yo me emociono y soy así de llorar. Sí, sí, de gritar también. Sí, como un loco grito. Sí, sí, me imagino cómo gritar. No sabes cómo gritar. ¿Qué te imaginas? No sé cómo gritar. Perdón, chicos. Flor, traje esto. ¿Qué es esto? Son unas delicatessen. Mira, es una receta de la India. La hago yo. ¿Vos haces esto? Sí, yo. ¿Tienes vino blanco? Sí, amo el vino blanco. ¡Ay, se come con vino blanco! ¡Ah, genial! ¿Sí? ¡Ay, qué genial! Bueno, gracias. Hey, chicos, ojo, ¿eh? Con moderación, porque es afrodisíaca, ¿eh? Después no quiero... ¡Oh! ¡Sí que es afrodisíaca! ¡Vamos! ¡Tapa! Es afrodisíaca. ¿Y? ¿Qué tal ustedes? Bien. Bueno. ¿La nena? ¡Ay, divina! Hermosa, tan grande, está para hacer tiempo tan rápido. No, yo pregunto dónde está ahora. ¡Ah! Se fue a pasar el fin de semana con los primos. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno! ¿Viste que tenían un piano? ¿Tenían un piano? ¡Sí! ¿Que lo escuchan? Sí. ¿Les molesta? No. ¿Cómo va a molestar un piano? Nos encanta la música, nos encanta. Ah. Sí. Chicos, ¿quién lo toca? Clarita, nuestra hija. Bueno, él también toca el piano. Ah, sí, toca el piano. Mira vos. Sí. Solo cuando él me lo pide. Si no, no lo toca. Claro. ¿Qué música tocas? No la va a conocer. ¡Ay, Diego! No la va a conocer. Música clásica. Sí. Pero solo Beethoven. Él ama tanto a Beethoven que se tendría que haber casado con Beethoven. Mirá vos, así que sos famoso. Tenés una página web, aparecés en Wikipedia, algo no, así. No, en Facebook nomás. Ah. No soy famoso. No sé qué. ¿Tocás en algún bar, en algún lado para que te vayamos a ver? No, él ya no toca más. No, él solo da clase en conservatorios ahora. ¿Cada uno? Sí. No, pero le gusta. ¿Tu chucho? Sí. Me parece bien. ¡Mira lo que es esta alfombra! ¡Mira lo que es esta alfombra, por favor! ¿Te gusta? ¡No, me vuelve loco! Yo soy una enamorada de las alfombras. Yo también, no, me vuelve... Esta me vuelve loco. La toca y se pone de un lado, se pone del otro. Mi marido no le gusta tanto. Alfombra. No me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Pero mirala. Estás alérgico. ¿No te dan ganas de, no sé, acurrucarte? O tirarte una siestita, no sé, ¿no? Mirala. Bueno, también sugiere otras cosas. ¿Qué cosa? No, otras cosas. No sé qué sugiere una. Te juro que no sé qué puede sugerir una alfombra. Algo así como ¡pumba! Ya te entendieron, mi amor. No, yo no entendí. No entendí cómo es eso de que una alfombra sugiere pumba. No entiendo. ¿Una alfombra o una alfombra? Igual es como algo así como un buen revolcón. Ah, bueno, justamente eso le queríamos. ¿No quieren destapar lo que nos destapó un vinito? Vamos. Ay, qué linda esta barra. ¿Viste qué linda no la tenía? No. Muy bien. Acá. Sí. Chicos, ¿tienen cigarrillo? Sí, no. ¿Se puede fumar acá, no? Sí. Vamos.
Tendrías que venir más salido, flaco. Cuando quieras, vos golpea arriba con la escoba, sí, y no bajo. Sí, che, ¿y un cenicero por acá no habrá? No, no tenemos cenicero. Tira en cualquier lado, acá en la alfombra. Nosotros siempre lo hacemos, tiramos acá. Él es tan chistoso, mirá. Mirá vos. Ay, sobre todo con mi visita. Gracias, mi amor. Aparte, si se prende fuego, Dieguito, quédate tranquilo. Que acá el señor Salva la puede apagar. Sí. No, no entiendo chiste. ¿Cómo? ¿El chiste? No, lo que pasa es que Salva es bombero. Sí. ¿Sos bombero? Sí. Hace como 15 años. ¡Bombero, ¡Bombero! Sí. Pero qué suerte tener de vecino un bombero, ¿vos sabés? Sí, la verdad que sí. ¿Vos sabés que tenés suerte para tener un bombero de vecino? Sí, sí, sí. Sí, 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 pero no sé por qué lo... Digo yo, por... qué sé yo, por algún incendio, por ejemplo. Sí, o algún temblor, alguna vibración que se escuche que uno no sabe de dónde viene, si hay un bombero. Pero no, ¿qué tipo de vibración de qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Una vibración desconocida, esas cosas que uno no sabe por qué se mueven los cuadros. Chicos, ¿no quieren que nos sentemos? Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Esto lo podemos dejar. Yo me voy a sacar el... Sí, sí, póngalo ahí en el sillón. Ahí tenemos el parche. Ah, buenísimo. Está todo hermoso, me encantan estos sillones, están divinos. Sí, nos costaron carísimos. Son nuevos. Están divinos. Salva, no te traes el vino. No, 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 no hay problema. Laura, sí. Tenés que pasar por el local. No sabes las cosas que tengo. Llegaste tarde, ya pasé. Bueno, no estabas ¿Ah, vos. ¿Sí? Sí. Y una pollerita verde. Ah, no, no, Flor, me encantó. Y eso va así como un bordadito acá. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, Divina, sí! ¡Me encantó! Sí. ¡Oh! 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 ¡Flor! Decía mi señora que no escuché. Yo decía que ella dice: me puse idiota. Yo digo que a todos nos afecta la opinión de los demás, pero que no pasa nada. Claro, no te va a costar entenderla, ¿eh? Porque es psicóloga ella. ¡Es buenísima! ¿Psicóloga? ¿Eh? ¡Es buenísima! ¡Ojo! ¡Ah! Sí. Es que la pareja de arriba es un bombero y una psicóloga. Pero mirá, qué pareja tan, no sé, tan. No sabés cómo definirla, ¿viste? ¿Una taza? Sí, porque no tenemos cenicero. Ah. No tenemos, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, no, en realidad sí tenemos. Ah. Tenemos un cenicero, pero lo tengo en la terraza. Mirá vos. Es un cenicero que le encanta estar solo y se pasa horas, horas y horas allá arriba solo. Claro. Diego y el cenicero son íntimos amigos. Ah, muy bien. Tiene sus largas charlas allá arriba. Vaya a saber de qué hablará. A ver, Diego, contale a los chicos. ¿Qué es lo que tanto hablas con él? ¿Cenicero? Yo tengo una preguntita, ¿no? No te lo va a tomar mal, ¿no? No, no. Esto así de juntarse con los vecinos, con gente, ¿no? Mucho no te gusta, ¿no? No, no sé por qué lo decís, porque a nosotros nos gusta mucho juntarnos, ¿no, Flor? Es más, viene gente a comer, ¿sí? Tenemos una vida social bastante buena, no sé por qué lo decís. No, no, porque a veces cuando nos cruzamos en el ascensor, qué sé yo, estás medio, no sé, como perdido. No sos muy simpático, digamos, ¿no? Es que entablar una conversación, está como la mirada así... perdida. No, bueno, no, está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que el ascensor me hace mal. Me marea. Sí. ¿No, Flor? Sí, sí, lo ponen loco. Debe ser algo, no sé, yo subo el ascensor y no estoy bien. No, chicos, estoy bien. Arrancamos con la picadita. Dale, dale, dale. ¿Caviar? Sí. Gracias, soy vegetariana. Yo no. Bueno, menos mal, porque el caviar nos costó un huevo. Diego, tranqui, mi amor. Se nota, ¿eh? Espacio. Es bueno. Diego, ¿por qué no vamos y le mostramos a los chicos la parte de adentro de las habitaciones, allá del baño? Yo ya las conozco. Llévalo vos. Yo voy, a mí me encanta. Sí, llévalo vos. Chicos, yo me prendo un putito. No, no puedo ir sumando para allá. No. Es más, que no agradece. Voy para allá. No hablen de cosas importantes mientras no sumamos. No, tranquila, que vamos a hablar de temas de vecinos. Sí. Nada más. Déjeme caviar, ¿eh? Sí, quédate tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, bien. ¿Me parece a mí o vos tenías algo que hacer esta noche? Sí.
Sí, la verdad que... Sí, sí. Pero bueno, mejor que vinieron, qué sí, sé yo. De última, tenemos unos problemitas, pero no, ya está bien. ¿Sí? Está bien, mejor que vinieron así. Sí, me pareció. Que no era el mejor momento en el que llegué, ¿no? No, pero mejor. Ya está, pero, así de paso nos conocemos. Vale, sí. Pero viste que el ascensor es como medio raro hablar. Sí, en el ascensor no. Viste que estamos así como apretaditos, ¿viste? Yo miro para allá. ¿Vos mirás para allá? Sí. ¿No podemos hablar? No, en el ascensor no. Toma asiento, ¿querés? Sí. Así charlamos un poco. Dale. Che, ¿hace mucho que estás con Salva? Y te voy a hacer 3 años más o menos. Ah, mira. Bueno. Antes estaba casada. Lo siento, che. No me hubieras dicho eso nunca en el ascensor, pícaro. No, el ascensor no. Estaba casada y la verdad que con mi marido estábamos por inés, aburridos, ¿sí? Como por los hijos. Sí, suele pasar. Sí. Así que bueno, después nos separamos. Estaba triste, la verdad que estaba triste, no como ahora. No, ahora yo te veo. Sí. Y después lo conocí a Salva. Ajá. Y a los 3 meses me vine a vivir con él. Así. Mirá vos, con lo... inofensiva que parece, así, ¿no? Para tomar esas determinaciones, ¿no? Parezco, pero no lo soy, ¿eh? No, ya me doy cuenta. Sí. No. Mira, Diego, es lo que trato de inculcarle a mis pacientes. Ajá. Sí, que se atrevan a soltar, a vivir, ¿sí? Porque la vida es muy corta para vivirla mal, ¿no? ¿No te parece? Sí, la verdad es que no pienso discutir temas tan importantes con una psicóloga. No me animo, mira. No, muy bien. Sí, no. Muy bien. Sí. ¿Me la mostrás? ¿Ahora? A la casa, Diego. Sí, pero qué. Sí, la casa. Espera, no, como estaba fumando. No lo prendí. Ah, no, pero sí, vamos. Dale. Sí, vamos, mirá, te voy a mostrar la. La habitación de la nena, que es lo que más me gusta. Es para aquella pieza. Dale, mirá, por acá. Por esa puertita, ¿sí? Por ahí. Ajá. Sí, vamos a ver a lo lindo. ¿Hay una cama ahí? En la pieza. No. Decime la verdad, Salva. ¿Qué opinas de la pared verde? La pared verde. La verdad, ¿eh? Si yo la veo así, ah, horrible. Pero como la combinas con ese naranja, ese marrón, no, queda espectacular. ¿Viste? No, tenés buen gusto, ¿eh? Sí. Qué suerte que haces economía circular con esa alfombra y te haces un chaleco. Me encanta esa actitud. No, lo compré aparte. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, así, bueno. Así como juego. Tomamos un vinito porque yo no tomé vino. Pinocho sí, pero Gepetto no. Ay, Salva, qué papelón. Yo te pido disculpas. Sí. ¿Qué papelón? No importa. A mí igual me pega muy rápido si estoy con el estómago vacío. Así que no hay problema. Sí, vos sabés que a mí también. Pero sí. El único que no le pega es a Diego. Sabes que él nunca pierde el control. ¿Ah, no? No. Igual está bueno eso de dejarse llevar, perder el control. A mí me gusta. Sí, no? Vos sabés que a mí también. Cuando yo estoy sola, pongo música fuerte, ¿viste? Y me pongo a bailar como una loca desaforada y ahí siento que pierdo el control y me encanta. Ah, sí. A mí también me encanta bailar. Sí, me encanta. ¿Vos sabés? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, así fue como me la enganché a Laura. ¡Qué envidia! ¿Te da envidia? ¿Eh? No, es una forma de decir. contame cómo la conocí. No, estaba en un boliche. La Barca, no sé si la hago. Sí. Estaba con mis amigos, ¿no? Los bomberos, entramos todos así. Luego el DJ que le digo, y pone nuestro himno nacional. Que vengan los bomberos, que de todo llegó. Que vengan los bomberos, que te subimos. Estaba contento, joder. De repente le veo a Laura en un rincón, solita, como con un conito así de luz. Una cara de tristeza. Una cara, me dio una ternura, ¿no? Entonces voy y le digo, y me mira y me dice, vos sos medio pelotudo, ¿no? No.
Y yo le digo, vos sos psicóloga, me sacaste el toque. ¡No! Sí, sí. Y le digo, pero vos me volvés pelotudo. Le hago, la Magnum. Y le agarro de los brazos. No, no, no. Se le borró la esa cara de tristeza, se le borró. Estuvimos hablando la vida, la muerte, la resurrección, la todo. Todo. Qué lindo. Y no nos soltamos más. Qué lindo. Así llegamos hasta ahora. Qué hermoso. Qué lindo. Sí. Como si nos conociéramos de antes, ¿no? ¿Quiénes? Nosotros. Porque en realidad no nos conocemos, ¿no? Bueno, más o menos. Tremendo esto. Sí. ¿Viste que hay gente que con una mirada ya como que lo dice todo? ¿No? Que no hay nada más que agregar. El destino que te vas llevando a una situación que no podés escapar. ¡Qué miedo! ¿Te da miedo? ¿Lo dejamos? Bueno, ¿lo dejamos acá? Vale. Sí, no, 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 dejémoslo. Dejémoslo. Te quiero dar. El cenicero. ¡Ah! Porque yo tengo otro cenicero. Nada más que si yo se lo doy a él, claro, a mí se lo lleva. Ah. A ver. ¡Ah! Está allá arriba. ¿Vos me lo... ¿me podés alzar? Sí, cómo no. Para. Por eso soy bombero. ¡Epa! Muy dale. Bien. ¡Upa! ¡Ay! Ahí. ¡Ay! ¿Dónde estás? Por acá, para acá. Vos decime, ¿para dónde? Hay un poquito más atrás. Sí. Acá. Viste, y te decía, esa parte de la pieza tiene sí, una luminosidad. Sí, es como así, como... está buscando un cenicero. Sí, ahí lo encontró. ¡Salva! Casi se me cae. ¿Está bien? ¡Me dejarme! Ahí está. Bueno, ¿quién necesita una escalera teniendo un bombero en casa? Para eso. Sí, me imagino. Sí, por eso están los bomberos. No, sí. Tan bueno. Servicio. Bueno, Flor, ¿sabes qué? Estuvimos de acuerdo en muchas cosas con Laura. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué bien. Lo que más le gustó son esas ventanas que tenemos que dar hacia la calle. Esas ventanas con cristales dobles, sí. Buenísimas. Sí. Me encantaron, mi amor. Tendríamos que poner, porque en nuestro departamento se escucha todos los ruidos de la calle. La ambulancia, sí, los autos, viste, están buenísimos, sí, son pero, doble, mi amor. Sí, doble, ¿verdad? Doble de cara. Sí, bueno, pero es importante no sentir ruido, Sí. Es muy importante, sí, importantísimo, sí, no sentir ruido. Sí. ¿Sí? Sí, porque yo estoy de noche a veces y pasa el camión de los bomberos y me destapo, me salgo corriendo, digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el señor? No, es bueno estar en silencio. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Bueno, como verán, la que manda es ella. Sí, solo cuando visita. Permiso. No, siéntese cómodo. Dale. Chicos, como te decía Laura, nosotros en general tuvimos bastante suerte, por decir. ¿Ah, sí? Sí, siempre tuvimos gente. Más o menos, moda. ¿Ustedes no vieron los chicos, los del primero? Sí. Valladares, me parece que se llaman. Ah, sí. Son sí, nuevos, ¿no? Sí, me los crucé el otro día en la entrada. Me parece que son sí, bien, sí, muy bien. Parece gente muy educada y sobre todo muy consciente de las normas básicas, de la convivencia. ¡Llegó! Sí. ¿No tienes abrirte una botellita de vino? ¿Otra botella de vino? ¡Ay, sí! Me gusta mucho. Sí, el otro, ¿tá? Bueno, no. Sí, fíjate ahí. Yo lo abro. Bueno, no pienso discutir con un bombero esta noche. Y lo bien que haces. Como te decía, después tuvimos también nuestros problemas, ¿sí? ¿Ah, sí? Por ahí, viste que los barrios son así. Hasta que vinimos acá, y acá más o menos. ¿Acá bien? Sí. Diego, ¿no querés poner un poquito de música? Dale. Así lo andamos en la dale, mente. Sí. Tapamos vino y le ponemos música, esta gente no se va a ir más. Quizás hasta la hora que vamos a tener. Bueno, ¿qué se va pongamos poniendo música. Dale. No sé qué quieren escuchar. Mi amor. Bachata. Bachata. Hay una sí, conexión. Tenemos una conexión impresionante. Sí, no, yo les decía música. A nosotros nos encanta la música bachata. ¿Ah, sí? Sí. Bachata, salsa. Vamos siempre a un bar acá a dos cuadras. Sí. Se pone divino. Si ustedes quieren, van con nosotros y bailar. Sí, sí, me encantaría. Vamos, Diego, ¿no? Sí. No, pero me parece que por la cara que pone él, mucho que digamos no le gusta bailar, ¿no? La verdad es que Diego es re patadura. Ah, chicos. Se nota. Bueno, sí, la verdad que soy bastante patadura, así que mejor no pongamos música. No pongamos, entonces nos podemos escuchar bien y hablamos de temas conflictivos. Tema de vecinos, tema que incumben a todos, ¿no les parece? Sí. También puede ser. Me dieron a mí, ¿no? Por favor. Aquí. Ahí te sí. Ah, también está, mi amor. Sí,
chicos. En realidad, ¿te parece? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, nosotros le queremos... Sí, queremos hacerles un comentario, ¿sí? ¿Sí? ¿A nosotros? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. En realidad... ¿Un comentario? Sí. Un comentario, sí. Mira, justamente nosotros también le queremos hacer un comentario. ¿Ah, sí? Sí. No, pero no, estamos en la casa de ellos. Ustedes primero. Me parece, ¿sí?, que ustedes son anfitriones. No, chicos, ustedes primero. No, sí, por favor, ustedes de visita, son de visita. Quieren hablar de algo. ¡Ustedes primero! Flor, ¿estás bien? Te dije que no tomaras vino. Perdóname, que no ustedes. No, sí, lo digo así. Bueno, nosotros primero, dijo, ¿no? Bueno, sí. En realidad nosotros lo que queríamos era pedirles disculpas. ¿A nosotros? Ah, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, somos conscientes que más de una vez debemos haber molestado. ¿Cuándo? Cuando, ¿viste? Esas noches cuando, ¿viste? Cuando hacemos el amor. Sí. ¿Ustedes hacen el amor? Cada tanto. Sí. Y bueno, por ahí hacemos un poco más de ruido de lo normal. O sea, les juro que intentamos ser lo más discretos posible, pero bueno, a veces se hace imposible, ¿sí? Sobre todo si uno es bombero. Oh. Sí. Bueno, son cosas que pasan. Sí. En cambio, ustedes no los escuchamos nunca. ¿Ah, no? No. Qué raro, porque nosotros somos de darle... No. Vamos. Lo que pasa... Como ustedes viven arriba y el sonido tiende a bajar, por eso no nos escuchan. Claro. No, en realidad el sonido tiende a subir. Claro. Sí. ¿Tiende a subir? Sí, tiende a subir. ¡Ah! ¡Entonces lo sé! A nosotros hay veces que se nos mueven los muebles de la casa ya. ¿Sí? A nosotros también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el otro día el piano ese que ve ahí, lo traje de ustedes. ¡Mira, el baño está! ¡Ahí, ahí, no, lo trajimos, vení para acá. Lo acomodé de nuevo, ¿eh? ¡Quilombo! Era eso, era... Era disculparnos, ¿sí? Sí. Bueno, sí. Gracias por querer disculparse. Sí. Pero la verdad que nosotros jamás escuchamos nada. ¿Cierto, Diego? Ah. Sí. No escuchamos nada nosotros. No, yo cuando me acuesto y me duermo... Me lo cuento, no escucho mal. Serrucho, no. Claro. Me va a crecer la nariz. Me están mintiendo. ¿Quién? Bueno, al menos vos, Diego, sos un mentiroso. ¿Qué, yo? Sí. ¿Eh? ¿Yo? Sí, dale, contá. Bueno, no, lo que Salva quiere decir es que nosotros sabemos que ustedes una vez nos llamaron, ¿sí? ¿Tres veces? Sí. ¿Tres veces? Sí. ¿Nos llamaron qué, ahora? ¿Un mes, mi amor? Sí, un mes. Un mes, sí, más o menos un mes. Y bueno, y ahora cuando vos llamas para invitarnos a cenar, nosotros habíamos agendado ese número, lo comparamos y es el mismo. Sí, yo le he puesto vecino gruñón, porque vos llamás y decías, la puedes cortar, hace ruido que mañana... Cortaba. Sí, cortaba. Entonces... Ojo, bueno, chiqui, hicimos ruido, ¿no? Sí, fue mucha actividad esa noche. Sí, fue. Sí. ¿Qué papelón? No, nosotros venimos a pedirle disculpas. Perdón, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. ¡Como mierda! ¡No me lo decís! ¿Pero qué te voy a decir si estabas empastillada como todas las noches? ¿Qué? ¿Y ahora qué callaste? ¿Qué callaste? ¿Se lo decimos ahora o no se lo decimos más? ¿Pero cuánto hace que hablamos de ellos y de sus orgasmos y hablamos y hablamos? Perdón, ¿vos hablas de mis orgasmos? ¿De nuestros orgasmos? No, yo sé hablar mucho. Y una vez habré tocado el tema así como... ¡Pero que una vez, Flor! ¡Que una vez! ¡Todas las noches! ¡Todas las noches! ¡Que una vez! ¡Que callaste! Mire, disculpe. Sí. Sí, con nosotros no puede decir lo que... Dice que no se, puede hablar, que no hay problema. Yo esa noche casi llamo al 911. Disculpen. No, ya llamaba a la policía, disculpen. Pero, ¿viste que se puede hablar de todo con ellos? Sí, lo que quieran. Bueno, lo que pasa es que ella no quería que yo se lo dijera. Porque por ahí pensaba que a lo mejor ustedes se iban a sentir mal porque sabían o se iban a inhibir.
Y a lo mejor vos no ibas a sentir esos orgasmos atómicos que sentís toda la noche. Eso, ya está, se lo dije, ¿viste? No. Ahí está, no. Se lo dije, ¿viste que no pasó nada? Ya está, a la boca, se lo dije, a la mierda, ya está. Y ahora perdón, la regla. Perdón, pido. Sí. No, acá hay una confusión. Uh-huh. No. La de los orgasmos atómicos no es Laura. No. Es Carolina. ¿Y quién es Carolina? Es una amiga. Sí, una amiga. Sí. ¿Vive? ¿Sabes Carolina? No. Vive con nosotros. No. Caro vive en las sierras con Santiago. ¿Ah? ¿Y quién es Santiago? Santiago es el novio de Carolina. Claro. Amigo. Ya me explico todo. Mira, y Santiago es muy grande. Enorme. Y al tipo le cuesta mucho respirar. Sí. Entonces cuando está en esos momentos hace un ruido medio raro, ¿viste? Así. Imite igual. Así, te juro que está bien. Parece un búfalo el tipo. Un búfalo. A lo mejor lo escucharon también, ¿o no? ¿A quién? ¿A Santiago? Sí. Al búfalo. A ver, chicos, es difícil entender, pero vamos a explicar a ver de la mejor manera. Cuando ustedes sienten más ruido de lo normal, es porque nosotros practicamos sexo grupal. ¿En grupo? Claro. No es siempre, ¿no? No, es siempre. Tampoco vayan a creer. No, bueno, si es cada tanto, sí. Está bien. ¿Nos destapamos un vinito? Sí, yo me voy a hacer un whisky doble. Che, así que la próxima reunión de consorcio la podríamos hacer en el departamento de ustedes, ¿eh? Sí, nuestro departamento y todas las. Antes usábamos la alfombra, pero después me caí, me quebré y no la podemos usar. ¿Te quebraste? Bueno, ¿le podemos prestar la nuestra? ¡Pues nueva! Sí, no, está muy buena, ¿no? Pero me parece que muy cómoda para algunas posiciones no es. Por ejemplo, el granjero al ir acá no va. ¡Ah, no! ¡Y se te raspa toda la espalda! ¡Sí! ¡No lo sabés! Sí. Bueno, así que Carolina y Santiago. Y Santiago. Sí. Carolina y Santiago. Nosotros somos los cuatro fijos. Sí, porque a veces vienen otras parejas. Le dan sí. Toda gente conocida, gente de nuestra confianza, ¿sí? Sí, está bien. Y bueno, si es gente de confianza, bien. Eso. La verdad que aprendemos un montón, ¿no, mi amor? Sí, la verdad. Y le pasamos lindo, nos divertimos, nos encanta. Y sí, se aprende. Con el prejuicio. Sí. ¿Viste que por ahí? La gente, viste como él, que dice, ay, esa gente que le gustan esas cosas raras. Claro. Pero uno cuando ya se pone grande dice, ¿y si pruebo? ¿Y si pruebo? Y te agarras como un tobogán, ¿viste? Y te atrapa. Sí, o sea, lo que practicamos es sexo grupal con intercambio de parejas. Intercambio en ella. Sí, claro, cruzadito. Claro, a veces con solo poquitos, así, es más un trío. Lo mínimo. Tres. Si somos muchos, una orgía, un orgio. Claro. Sí. Nunca más de ocho, chicos, ¿eh? No. Ah, bueno. ¿Qué? No tenés memoria, evidentemente. Una vez éramos 12. ¿Cuándo éramos 12? ¡Salva! Cuando casi llaman al 911, no te acordás. En el cumple de Carolina, ¿verdad? Sí. Tenés razón, éramos 12. Bueno, pero era el cumple de Caro, ¿no? Y un cumple es un cumple. Si un cumple merita, qué sé yo. Un cumpleaños, está bien. Bueno, por eso entenderán que es difícil no hacer ruido, ¿no? Con 12 se complica. Aparte, les cuento una cosa, un secreto. Carolina es re exagerada cuando acaba. No saben lo que es. Y no solamente cuando acaba. No, Carolina es exagerada siempre, todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que a Carolina le gusta mucho el sexo. Sí. A,
Carolina nomás. A Carolina nomás le gusta el sexo. ¿A dónde vas vos? Por un ratito a la terraza. Voy a ver si Júpiter sigue en órbita o si se cayó. Diego, para. O sea, chicos, yo sé que dicho así, de esta manera, por ahí suena un poco raro, no es algo, viste, habitual. No, cada uno, en su cuerpo. No, perdóname. El sexo no está en el cuerpo. No. ¿Ah, no? No. ¿Y dónde está? ¡Acá! ¡En mi imaginación! ¡Qué barbaridad! ¿Es cierto que bombero este? Sí. Hace como 15 años. Sí. ¿Eh? Por eso me llamo Salvador, el que salva. ¿Eh? Además tengo una manguera hermosa. Así que... ¡Salva! Bueno, es para relajar, tranqui, ¿no? Además es cierto. Es verdad. ¿Es verdad? Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, no. Perdón, pero bueno. ¿Quieres que cambiemos de tema? Sí, ¿De Beethoven? Hija? No, por favor. No, bueno. Nosotros también somos gente moderna, no somos tan payuca, por favor. Sí. Vamos a hablar de cualquier cosa. Así que han tenido ese tipo de experiencia, digamos. ¿Qué? No, así. ¿Qué pregunta fuera de lugar? Bueno, pregunta fuera de lugar, disculpame. Estamos hablando de él. No, la verdad es que está medio fuera. Pero bueno, lo que pasa es que yo no tengo el hueco. No tengo el hueco en la agenda. Estoy muy ocupado, no me puedo dedicar a estas cosas que se dedican ustedes. Claro. ¿Y me acuerdo? Porque viste que cuando uno es joven y estás en esa fiesta, y es como que con las hormonas te gusta todo el mundo. El flaco, el gordo, el negro, el negro, todo. Y de pronto es así, estás en una habitación y ¡epa! Organizémonos. No soy contorsionista. Y bueno, y uno le entra a dar. Y le entra a dar, y dar. ¿Cuál es ese recuerdo, Flor, de tu juventud que yo no me lo acuerdo? Seguilo contando. ¿Ustedes hace mucho que hacen estas cosas? Tres años, mi amor. Tres. Y dos o tres años. La verdad que empezamos así, de casualidad. Y después nos fue gustando, fuimos abriendo nuevas experiencias. Somos gente adulta, gente responsable. Lo hacemos desde el cariño, desde el amor, no, mi amor. Sí, desde el respeto. Sí, eso es importantísimo. Sí, sí. ¿Qué cosa, Flor? El cariño, el respeto, el amor. Así es, Diego, ¿sí? Sí, sí. No todas las parejas están preparadas para este tipo de experiencias sexuales, ¿no? No. Tienen que ser parejas sólidas, bien consolidadas. Sí, maduras. Sí. No, pues, yo te cuento, yo cuando empecé a salir con Laura, estaba saliendo con otra chica, ¿no? Y empecé a alternar con las dos. ¿Tendría que haber sido bombero yo también? ¡Levántelo, bombero! Bueno, y un día aclaré la situación, la junté, bueno, se dio, nos gustamos, pasamos la noche en la cama y la verdad es que nos acostumbramos. ¿Te acostumbras? Bueno, después la otra chica se fue, se puso de novia. Y le llamamos y le dijimos, che, presentalo a tu novio si es buena onda. Sí, dale, bueno. Y vino una noche a comer con nosotros. Una picada, mi amor. ¿Una picada? ¡Una picada! ¡Qué casualidad! Sí, una picada. Bueno, y así que tomamos unos vinitos, se creó un clima muy lindo, escuchamos música y esa noche... A patapum. ¿Una festichola? ¿Qué patapum? ¿Una festichola? Sí, ponele. Sí, pero sin drogas, ¿eh? Bueno, de vez en cuando, alguno que... No. Bueno, pero un porrito por ahí tampoco es para tanto. No. ¿Lo probaste vos? ¿De qué cosa? Ese. No, yo... Mira, yo con una sangría o una aspirina con coca, ya estoy. No me hace falta. No. Lo tendría que probar, no tengas miedo. No tenés que tener miedo porque no sé de dónde sacas vos que yo tengo miedo porque no me conocés, no sé de dónde sacas que yo tengo miedo. No digo por ahí tenés miedo a perder el control y esas cosas. No pasa nada. No vas a perder el control, no tengas miedo. No, la verdad es que no sé. No, se te nota, Diego, por eso. Chicos, ¿lo destapamos un champán? ¡Oh, dale! ¡Buenísimo! ¡Un champancito!
Bueno, y volviendo al tema, ¿no? En un principio, ¿viste? Te da como, así como un poquito de pudor. Porque viste que todos en el cuerpo tenemos como algo así que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Andar desnudos, ¿no? No, yo no tengo vergüenza de andar desnudos. No, yo tampoco, ¿eh? Bueno, a mí ya no me cuesta nada. A mí sí, no. Al principio sí. Después ponemos unas luces tenues, una música cálida. Y ya después nos desinhibimos y descontrolo, ¿no, mi amor? No, sí. No, nunca escuchamos esa música. No, nosotros escuchamos al búfalo, no a la música. No, eso sí te aclaro, Diego, ¿eh? No hay intercambio entre miembros del mismo sexo a no ser que uno pregunte y el otro acceda. ¿Mm? Pero no hace falta que aclares tanto, vos se te ve bien machito, así que no sé por qué me aclaras eso. No, no, hay que aclararlo porque en la noche me doy vuelta así y tenía una berenjena negra que le... ¡Ey! ¿Qué hacemos, Tumbo? Casi me saca el ojo, hermano. ¿Qué te pasa, eh? Entonces está bien, ya está bien. Sí, ¿no? Entonces no. Sí, está bien. Casi claro. Se lleva un 0 kilómetros, ¿no? Sí, es así, Diego. Se pregunta todo, todo, todo. Se pregunta sobre el sexo oral, mejor que... el sexo, el amor. El amor. Sexo oral, relaciones, sexo anal. Se pregunta todo, ¿eh? Por ahí también. Todo, Flor. Porque hay gente que le gusta y hay gente que no. Así. Hay quien más, hay quien menos. ¿Quién más, quién menos qué, Flor? ¿Le gusta? ¿Qué cosa? Ah, yo no sabía que a vos te gustaba, no me dijiste nunca. Será porque nunca estás en casa, mi amor. ¡Querido! Perdón. Bárbaro, gracias, gracias. Te llevo a Diego. Después limpio, Diego, no te hagas problema. Está, gracias. Una cagadita. Así que sí, Diego, así. Una copita. Bueno, gracias. Ay, la verdad, chicos, que nos atrevemos a decirles esto a ustedes porque nos parecen una pareja re moderna, re liberal. ¿Sí? A los vecinos del primero, los Valladares, no le podíamos hacer este comentario, ¿no? Ay, no, los Valladares. No, los Valladares. Lo único que saben hacer juntos es rezar, los Valladares. Sí, sí. En cambio, con ustedes me parece como que es algo distinto, ¿no? Como que conectamos, que hay como una energía, algo diferente. Química. Hay química. Química, sí. Hay una onda ahí que se nota, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nosotros también somos gente... Sí, está, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, le votamos siempre a la izquierda. Nicolás de Caño. Claro. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Viste que te decía, Lau? Sí, mi amor. ¿Viste que te decía? Sí. ¿Qué le decía? ¿Qué? No, esto que... Ustedes son como nosotros. No, ¿en qué sentido? No, sí. Que le gustan este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí. Como a tu mujer, por ejemplo, que le gusta pasearse desnuda ahí. Para que yo la mire. ¿Qué decís? ¿Que vos la ves a mi mujer? Ay, no, perdón, pensé que... ¿La ves? Sí, no, por acá, Diego, perdón. ¿Que vos la ves a mi mujer pasearse desnuda acá por la ventana? Sí, sí, por acá. Pero... ¡Flor! ¿Pensas decirme algo? No sé. Habrá pasado una vez. ¿Cómo una vez? ¿Una vez? ¿Vos no me dijiste eso? No. Pasó más de una vez. ¿Eh? Ah, bueno. ¡Ah! ¡Más de una vez! ¡Más de una vez! ¡Con razón no te gustan las cortinas! ¡Pero! Sí, sí. No, digo, la primera vez fue por casualidad. Nadie lo buscó. ¡Se dio! Nadie estaba ahí diciendo, vení, ¿qué le pasa? No. Pasó. Ah, ¿y? Flor, bueno, pará. Decime algo, dame alguna excusa. A ver, inventate algo, decime, por favor. ¿A dónde vas? A darte la explicación. ¿Y qué, te vas al baño? Y porque yo salí de acá. Yo salí de la ducha. Yo estaba... Me había terminado de bañar y estaba desnuda. Y me quería ir para la barra. Sí. Entonces yo venía por acá. Y de pronto, cuando yo llegué a esta altura, empecé a sentir una presencia que me miraba. Y me observaba. Y yo... Empecé a caminar así. Hasta que llegué acá. Y no me pregunté por qué se convirtió en un hábito. ¡Ah, en un hábito!
Cada vez que estoy en la cocina pasa. Una cosa de todos los días. Boludo. Bueno, digo, desde que lo hago me hace sentir más linda, me levanta el autoestima. ¡Ah! ¡Te levanta el autoestima! ¡Te levanta el autoestima! Pero, escúchame, no sé, la próxima vez si querés te hago un videito de YouTube, lo subimos en las redes. Pero yo nunca lo miro a los ojos, ¿eh? ¡Pero qué mierda me importa si lo mirás o no lo mirás, loco! ¡Flor! ¡Por fin, Diego! ¡Por fin! Algo que te afecta, algo que te da celos. ¡Por fin! Pero... ¿yo estoy escuchando bien lo que me está diciendo? ¿Usted escucha lo mismo? Sí, Diego, te da celos. Te da celos significa que hay sentimientos, que tenés amor, que tenés algo que te mueve. No. Es una lástima, ¿por qué no? No me da celos, no me da celos. ¿Qué te da? Me da pena. Eso me da. La verdad es que me da pena tener que pasearse en bola para tener el autoestima alto. Como te decía, lo subimos a YouTube, ¿sabes qué? Todos los que te van a ver, vas a tener la autoestima, andás a ver dónde. Bueno, tampoco diga eso que le hace sentir mal, Diego, por favor. Pero cállate, vos me vas a decir en mi casa lo que está bien y lo que está mal. Vos que la mirás a ella en pelota, ¿me venías a decir a mí? ¡Qué hipócrita que sos, Diego! ¿Qué? Que cuando te la cruzaba mi mujer en el ascensor, que no para de clavarle la mirada en la teta. ¿Qué, yo? Sí, ¿Pero qué estás loco? ¿No te dieron la teta de chico? ¿Qué te pasa, che? ¿Pero están todos locos? ¿Qué no? ¿No le mirás las tetas a Laura en el ascensor? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! Claro, él me mira las tetas a mí. Y a mí me gusta. Porque esto es como un juego. La vida es un juego. Él me mira las tetas y yo estoy contenta. ¿Cuál es el problema? ¡Con razón! Cada vez que venís del ascensor venís todo cachondo. ¿Por qué no me decís que te gustan más las tetas de Laura que las mías? Mira, esto es normal, es así. Me pueden gustar más las de ella que las tuyas, pero me queda bien no decirte no, es así. Tenés cuidado, Diego, ¿eh? No vayas a hacer cosas que yo empiece a comparar. ¡Pero no! ¡Por favor! No. Esto es... No, por favor. Leo, ya está. No me decís que con el telescopio que tenés allá arriba no te la pasás buscando, mi hijita, a ver si hay alguna desnuda, buscando parejita. Dale, Diego, dale. ¿Pues dale. Eso? A mí me gusta ver las estrellas. De chiquito yo iba a ver las estrellas con mi viejo, mirábamos las constelaciones. Nada más que eso. Claro, y el otro día, que estuvo una semana nublada, ¿qué subía? ¿Qué veía? ¿Qué constelaciones y tantas novedades? ¡Contestá, Diego! Pero chiquito ya era medio. Diego, decí. ¡Vale! Dale, Diego. ¿Qué te comieron la lengua los ratones? Los ratones de la cabeza te motivan. Dale, ¿qué? Bueno, alguna vez habré mirado a alguna vecina. ¡Ponele! Pero no más que eso. ¿Qué es eso, Diego? Ya está. Vos te excitás mirando a las vecinas y tu mujer le gusta pasearse de nudo para que yo la mire. ¿Y? Ah, por favor. Y se excita con las tetas de tu mujer. ¿Y con las tetas de tu mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No, ¿cuál es el problema? Ya me duele la cabeza, por favor, se puede. Sí, vamos. Vamos, muchas gracias por todo. No, no te hagas problema. Perdón. No. Ya está, se terminó acá. Pero no hay problema, ¿eh? No, sí, quédate. Mañana seguimos siendo vecinos. Gracias, chao, Diego. Muchas gracias, ¿eh? Chao, Diego. Gracias por todo. Chao, querido. Sí. Nos vemos pronto. Dale. Chao. La próxima vez que me pegues una palmada manguera, te voy a pegar una trompada, mirá. Pero sí, le voy a pegar un trompadón, porque... Me encanta este tipo, me encanta lo loco que es eso. No, Diego, chicos, no hay problema. Ya está. La próxima vez vamos a comer a nuestra casa, nos juntamos ahí, ya está, vamos a ser vecinos. Siempre, ¿eh? Sí, por favor. Chao, hacemos una camita redonda con el búfalo. Sí, todo lo que usted quiera, pero en su casa, después otro día. ¿Y por qué no? Vayan. Vení, mi amor. Dijo, ¿y por qué no? No, vamos a ver. No, Laura, si vinimos a eso, Laura, dijo, ¿y por qué no? Yo le escuché bien. No, basta. Si vinimos a eso. No. Perdón. ¿Qué? ¿Ustedes no vinieron a conocer el departamento? Sí. No. Era una excusa esa. ¿Una excusa? ¿Para qué? En realidad nosotros medio que interpretamos mal las señales, ¿no? Como vos te paseabas desnuda acá para que yo te mire y Diego no miraba todo el tiempo, se mareaba en el ascensor y le miraba la teta a ella para desmarearse, no sé.
Pensamos que había onda, había cierta tensión sexual. Y la queríamos corroborar y preguntarle si no querían tener relaciones con nosotros. Si les parece bien, ¿eh? ¿Escuchaste, Diego? Sí, lo voy a hacer como que no. No sé. No sé por qué te pones nerviosa. Ay. Si hace meses que venimos hablando de tener sexo con ellos. ¿Qué? ¿Ustedes hablan de nosotros? Sí, todo el tiempo. Bueno, nosotros también hablamos de ellos. ¿Viste que te decía? ¿Viste que te decía? Sí, sí. Dale, dale. No, hablamos que solo chicos. Dale. Hoy, chicos, qué suerte, qué alivio que hablen de nosotros. Sí. Porque tenemos que decirle que nos parecen una pareja re linda. Sexy. Hoy, re encantadora los dos. Gracias. Y que si querían tener un tipo de experiencia sexual con nosotros, un intercambio de parejas. Sí. Los cuatro juntos. En el mismo lugar. Los cuatro juntos, sí, tranqui, sí. Sí. Sería como un cataplum. ¡Pataplum! ¡Hable bien! Un pataplum. Pata, sí, tranquilo. Sí. Un caso de eso. Pataplum. Pataplum. Bueno. Es eso. Sí. Piénsenlo. Nos avisan y nosotros concretamos, ¿sí? Dale, sí. El problema es que nosotros estamos medio complicados los fines de semana. Por la nena, ¿viste? Ella tiene patín, tiene comedia, va ritmo, y se nos complica tanto. Ese es el problema. Nuestros vecinos nos invitan a hacer una orgía y la abuela primera pelotudez que se te ocurre decirle. Decirle que la nena decía otra cosa. ¡Se puso nerviosa! ¡Patín! ¡Patorgía! ¡Patín, patorgía! ¡Ya está! Nunca me habían invitado a una orgía. Bueno, ya está. Sí, ya está. Bueno, chicos, nos vemos. No, hay que pensarlo tanto. Estas cosas no se piensan. Estas cosas fluyen naturalmente, como... ¿Te parece? Sí, como ahora. Bueno. Que no sé, no, me parece que nos gustamos, tomamos unos vinitos, comimos una picadita hermosa. Sí. No está la nena. Ah, sí. Traje tulipán, camaleón, todo eso. Sí, bueno, lo que pasa es que... Mira, yo no me depilé. No me rasuré. No tenga miedo. No tengas miedo. Y dale, manguera, con que tengo miedo. Me tiene los huevos llenos con el que tengo miedo. ¿De dónde sacás vos que yo tengo miedo? ¿Qué? Teléfono. Sí, teléfono. Ah, sí. Disculpen un minuto. Sí. Sí. ¿Qué pasa, Ana? Sí, no. No, ahora no puedo. No, estamos por empezar una orgía. Un bombero, una psicóloga, no sé si viene alguien más, no sé. Pero, ¿qué anda? ¿Uno hace orgía? Todo el mundo hace orgía. Bueno, qué atrasado que está. Sí, no, si estoy bien, en serio, no pasa nada. Bueno, no, si te vas a poner así, mañana te llamo. Dale, deja de echar, mañana te llamo. Dale, chao, un beso. De mi hermana. ¿Quiere que le invite? No sé si le parece. No. Si está buena, sí, trae. ¡Salva! Ah, no. Bueno, gente. Chicos, nos vamos. Nos vamos, ¿eh? Dale. Dale. Una lástima, ¿eh? Para lo que se van a quedar haciendo. No te entendí, flaco. ¿Cómo es eso? Una lástima para lo que se van a quedar haciendo. No entiendo qué es lo que decís. Y Diego, ¿qué se van a quedar haciendo? ¿Se van a poner a discutir o van a ver la televisión? Nada más. Vamos. Pero qué pelotudo que sos, Luke. ¿Qué pelotudazo qué? ¿Pero qué? ¿Pero no te das cuenta hace que hace juego un con boludo? La manguera. Sí, ¿eh? Sí. ¿Pero de qué entró que nos estás pelotudeando? Y vos le das la razón para el colmo. Y para allá. No, ustedes discuten todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días y gritan. Sí. ¿Y vos te venías a quejar porque nosotros gritamos cuando hacemos el amor? ¿Cómo es? A ver, contámela. ¿Que no me escuchan? Ah, no. Sí, se escucha, sí. ¿Qué te dije a vos? ¿Qué? Deja de gritar, que se escuchó todo allá arriba. ¡Pero claro que se escucha! ¡Se escucha como ahora, que estás histérica, sí! ¡Vos me pones histérica! ¡Pero claro, ahora de que te automedicas, ya no tanto! ¡Estás un poquito más calma! ¡Pero si no, se escucha siempre! Prefiero automedicarme y no meterme todo ese alcohol que te mete vos en la sangre. ¡Pero cállate, por favor, cállate, mira! Bueno, chico, no queremos más peleas. ¡Exacto! ¿Está? Nosotros nos vamos...
Borrón y cuenta nueva, no pasó nada, fue un malentendido. Vamos a ser vecinos mucho tiempo, sí. Buena onda como siempre. Una bombada, así que váyanse, por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué te haces? ¿Cómo? Pero, qué ridículo, ¿cómo lo vas a tratar así? Andá y pedile disculpas, por favor. ¿Que le vaya a pedir? Sí. Pero mira, no le voy a pedir disculpas nunca, nunca, nunca. No voy a parar hasta que se vayan de este edificio. Son papeloneros. No. ¿Pero qué papeloneros? ¿No te diste cuenta que los pelotudió toda la noche? ¿Y vos le das la razón a ellos? No sé qué te pasa. ¿Qué te hace ahora que le das la razón a ellos? Nos vinieron y nos dijeron, no sé qué mierda tienen en esa cueva sadomasoquista que tienen montada de arriba. Debe ser, no sé, de alguna secta satánica, algo así. No voy a parar, no voy a parar. Mira, hasta que no se vaya, no quiero coincidir con vos y con la nena en el ascensor, con ellos. ¿No te das cuenta? ¿O estamos todos locos? Yo voy a llamar a la policía. Seguramente en ese departamento van a encontrar droga, pornografía infantil, menores. Andá a saber todas las cosas que van a encontrar en ese lugar. Permiso, permiso. ¡Menores! ¿Qué ¡estás decís? Loco! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Estás loco? Escúchenme, ¿ustedes no se piensan ir de mi casa? No, porque yo me dejé el tupper y no te lo voy a dejar. ¿Me das el tupper, por favor? Dejate, lo voy a buscar. Dale, sí, mi amor, búscalo, por favor. Sí. ¡Oh, el tupper! No, no se olviden el tupper con las masitas afrodisíacas esas, sí, que tienen. ¡Tanto alaraque, Diego! ¡Tanto alaraque! Ponete un poquito más contento. ¿Qué? ¡Te invitaron a una orgía! ¿Cuántas veces te invitan a una orgía vos? ¡Ponete más contento! Ah, no, ahora se me va a reventar una arena, acá anda a saber lo que me va a agarrar. Pero ahora resulta que la culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo. De que llegaron no les dejé de dar la razón y la culpa es mía. Nos tratan como si fuéramos unos ignorantes porque no nos metemos en las orgías que dicen ellos, que somos unos amargados porque no nos drogamos, ¿eh? Que yo soy un aburrido porque no me levanto con una toronja acá en la Yo soy un aburrido. Pero no, vos le das la razón a ellos. Pero no, digo, no, no, no. Pero no, que cállate, que estoy discutiendo con mi señora, falta que también me rompa los huevos. ¿Hasta cuándo le vas a dar la razón? Vos tenés que estar conmigo, no con ellos. Que somos unos aburridos. Que lo único que saben es mirar televisión o discutir. Y vos le das la razón. ¿Eh? Que es lo único que sabemos hacer. Bueno, nosotros nos vamos. Chicos, nos vamos. Sí, sí. No, 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 nosotros no, todo no bien. Hay problema, sí, vamos. ¿A dónde se van ahora? A casa. No, 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 no. Espera, ustedes no se me van de acá. No, no, no. ¿Cómo? Ustedes me dejaron un quilombo en mi casa. Ahora me ayudan a solucionarlo. No, 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 querido. Ah, ustedes son de esos que tira la piedra y esconden la mano. Bueno. No, 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 no. Mira el quilombo que me dejaron con mi señora. Yo no le di la razón a ¿qué ellos? ¿Qué no? ¿De que llegaron que le da la razón a ellos? No sé ahora, ¿qué te querés hacer? La mujer moderna. La mujer que te gusta el sexo anal. Tratame bien, que estamos frente a invitados, ¿eh? Son tus invitados, no son los míos. Hable lo que quieras. No hay problema, no. No sé, a ver, decime vos qué querés que hagamos, mujer moderna. No sé, ¿querés que nos metamos una fiestita de los pisteros? ¿Querés que arranquemos ya? ¿Arrancamos? ¿Querés que ponemos acá? No sé, ¿te parece que está bien eso? Patético sos. No sé. Chicos, las parejas tienen que discutir. Expongan lo que sienten. Discutan, está bien. ¿De dónde sacaste eso vos? ¿De los manuales de psicología que venden ahí en el kiosquito de la esquina? No, pará. Tranquilízate un poquito. Baja un cambio, ¿eh? Porque te está hablando con respeto. Baja un cambio. Pará. A ver, no sé. ¿Qué quieres que hagamos? Hagámoslo. ¿Qué quieres, que te pegue una cepillada del bombero? ¿Quieres eso? ¿Qué? ¿Te gustaría eso? Creo que en este momento de mi vida me vendría bien una buena cepillada. Ah, tenés. Bueno, no sé, bombero. Donde quiera, acá en la alfombra, quieren ir a la cocina, no sé, pónganse como ustedes. Sí, patético sos. A ver, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedes darte cuenta que ella tiene que plantearte algo. Que Flor tiene que decirte algo. No, tiene que exponerlo y vos no la podés escuchar. A ver, Flor, por favor, seguí, continúa. Decí lo que te vamos a escuchar. Continúa. Yo creo que a vos también te vendría bien una buena cepillada. Para sacarte esa cara de orto con la que te levantás todos los días y con la que te acostás. Porque nadie tiene derecho.
derecho a cagarle la vida a nadie, Diego. Yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que hice el amor. Ni siquiera me acuerdo cuándo tuve un orgasmo. Y no te estoy hablando de un orgasmo atómico, como los de Laura o Carolina. Te estoy hablando de uno chiquito. Como los que puede tener los hámsters que cuida tu hija. A ver, chicos. Yo como psicóloga esta noche me veo en la obligación de hacerles ver lo que está pasando. Se están diciendo muchas cosas feas. De veces las palabras hieren mucho más que un golpe o que algo físico, ¿sí? Tengan cuidado, ¿eh? Todo lo que se dicen después es muy difícil volver atrás. Tené cuidado, Diego. Espere, doctora. Espere que voy a agarrar una libretita para ir anotando lo que usted diga, porque parece que es así acá. A ver, siga. Vos con tus sarcasmos y tus ironías. Es lo único que sabes hacer con tu inteligencia. Gracias por el piropo, mi amor. A ver, chicos. Yo lo que veo es que ustedes tienen muchas tensiones, muchos reproches. A ver, espere. Eso es importante, los reproches. Sigue. Tienen que sentar, hablar con calma, con serenidad. Ah, eso también es importante, la serenidad. Serenidad. ¿Por qué no podés tratarme amablemente, Diego? Si sos vos la que te vas cada vez que yo me acerco para hacerte el amor, ¿o no? ¿Pero cómo querés que yo me acerque si vos me maltratas todo el tiempo? Ah, pero te lo cepillarías al bombero que ni lo conoces. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Mi problema? Sí. Tenés la boca muy grande. ¿Ah, sí? Hablas, pero no haces, como tu vida misma. Ay, ahí está. Voy a ser el mejor músico, te voy a llevar de gira a Europa. Mirá dónde estás, dando clase en el conservatorio. No sos como yo. Yo tengo lo que hay que tener. ¿Qué tenés? Yo sería capaz de meterme en 40 orgías si es necesario. ¿Vos no? Vos sos un cobarde. Ah, sí, sí. No sé de qué te reís. De vos, no. Bueno, no sé, ¿tenés algo más que decir ahora? Antes que termine esta sesión de psicología, ¿querés decir algo? No sé. A ver, mujer liberada, mujer empoderada, como dicen ahora. ¿Qué sos? ¿Qué querés hacer, Flor? A ver, decime. ¿Qué querés? ¿Qué querés inventar? ¿Querés hacer algo grande? Dale. Pero sí, metele. ¿Sabes qué? Me importa una mierda lo que haga. Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. ¿Qué? ¡Qué fantástico, eh! ¡Qué nochón! ¡Un nochón espectacular! ¿Eh? Arrancamos con una picadita, de primer plato sería una orgía, y ahora de postre, una terapia de pareja. Ah, déjense joder, yo
Me voy a fumar, me voy a la terraza. Anda nomás. Háganlo que quieran. Anda nomás, anda. Sí. A ver, Flor, contame. ¿Qué estás pensando ahora? A ver. ¿Y cuánto le va a cobrar la sesión, eh? ¿Qué estás pensando, Flor? En David. David. ¿Quién es David? Un amante que no tuve. Un amante que no tuviste. A ver. ¿Qué relación tenías con David? A ver. Éramos compañeros de trabajo. Desayunábamos juntos, almorzábamos juntos. Yo estaba re enamorada de él. ¿Y el de vos? Sí, él también. Él estaba esperando que yo diera el primer paso porque sabía que estaba casada y tenía una hija y bueno, lamentablemente ese paso nunca lo di. ¡Menos mal! A ver, ¿y qué sabía Diego de esto? ¿Lo conocía? Sí, no sabía nada, pero lo conocía. A ver, Diego, ¿qué recordás de lo que está contando Florencia? A ver. Eso es lo que dice. Sí, que se la pasaba mariposeando, era bastante cargoso. Mariposeaba alrededor de ella. ¿O no? Pero no fue lo único, ¿eh? Ah, Florencia siempre tuvo hombres dando vueltas. Le gustaba. Sí, le gustaba hacerme saber que tenía hombres interesados por ella y que en cualquier momento me podía dejar. ¿Cómo ahora? ¿O no? ¿Seguís enamorada de David? No, ya no. ¿No? ¿Y por qué te acordaste de él ahora, en este momento? Pensaba si con él hubiese sido más feliz. ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Hagamos un trío ahora que está de moda! Él quería tener más hijos y yo también. Pero vos tenés una hija, Flor. Sí, bueno, pero yo quería tener más. ¿Y Diego no? Nada. Diego no, si hubiese querido estarían acá jugando por el living. ¿Discutieron mucho ese tema de los hijos con Diego? No. Sí, no, sí, Diego. Lo discutimos, Flor. Pero no. Cada vez que nos mandábamos una macana, yo iba corriendo a comprar las pastillas del día después. Sí, las media luna te traen. Sí, las media luna. Él tenía su teoría por las cuales no podíamos tener más hijos. Y bueno, yo me dejé convencer. ¿Estás enojada con Diego por eso? No. Ya no, ya está, ya pasó. Pero estás enojada. Sí, Laura. Estoy enojada porque me gustan las plantas y no hay una planta en mi casa. Me gustan los cuadros y no hay un puto cuadro en mi casa. ¿Por qué? Porque yo me dejé convencer. Estoy enojada conmigo. ¿Por qué dejaste que las cosas fueran así? ¿Por qué dejaste que llegaran a este punto? ¿Por qué no pudiste decir algo antes? A ver, Flor, vamos a hacer un ejercicio. Cerra los ojos. ¿Ahora? Sí, ahora. Si se pone a levitar, llamo a la policía. Cerra los ojos, ¿sí? Y pensá en Diego. Pensá en alguna otra persona importante en tu vida. Tienes que verlos, los dos se miran, se hablan y vienen caminando hacia vos, ¿sí? ¿La ves a esa persona? Bueno, ¿quién es? Mi papá. ¡Oh! ¿Y qué faltaba? Basta, ¿eh? Hijo de mierda. Basta. A ver, contame, ¿qué relación tenés con tu papá? Distante. ¿Sí? ¿Vive cerca tuyo, cerca de tu lugar? No, él se fue a vivir a otra ciudad cuando se separó de mi mamá. ¿Y formó otra familia? Sí, tiene dos hijas también. Bien. Vos lo extrañaste mucho tu papá, ¿no? Y también capaz que lo necesitaste. ¿Sentiste que te abandonó tu papá? Bueno, ¿sabes qué, Flor? A mí me parece que vos sentiste un abandono. Pero no quiere decir que te vuelva a pasar. No quiere decir que porque expongas lo que vos creas, o digas lo que vos sientas, o que te gusten los cuadros, o que te gusten las plantas, Diego te va a dejar. Te va a dejar por otra cosa. Pero no te va a dejar por eso.
A ver, ¿por qué tenés que ceder todo lo que vos sentís? ¿Eh? Vos también sos parte de este matrimonio, de esta familia. También puede ser culpa tuya las cosas que pasan acá. ¿Sí? Abrí los ojos, Flor. ¿Estás bien? ¿Sí? A ver, Diego. ¿Qué? ¿Cierro los ojos yo también? No, no hace falta. Si yo no entendí mal, vos das clases de música, ¿no? Sí. Pero te hubiera gustado ser músico. Soy músico. Bueno, pero un músico famoso, tocar en grandes conciertos, teatros. ¿Qué te parece que pasó? ¿Te faltó suerte? ¿Te faltó talento? Estás un poco enojado por eso, ¿no? Cuando decidiste formar una familia con Flor, organizaste todo. Una vida estructurada, una sola hija. Para que no se te aleje más ese sueño que vos tenías. Vos no podés darte cuenta que Flor está dolida porque vos volcás en ella todas tus frustraciones y te subís a la terraza a tener esas largas charlas con el telescopio porque querés evadir todos los problemas que pasan acá, ¿o no? No, la verdad es que yo subo a la terraza a ver si encuentro alguna vecina buena. Para ver si me va. Él nunca va a hablar en serio, ¿eh? Nada, con una psicóloga amante de la música bachata no voy a hablar en serio. ¿Por qué no? No quiere que nada lo toque. No quiere que nada lo afecte. ¿Y a vos que te afecta todo? Todo te afecta. El otro día contó un chiste. Sí. Contó un chiste, a mí no me gustó. 2 semanas estuvo sin hablarme. 2 semanas. Pero sí, Diego. ¿Cómo no me vi enojar? Si todo el mundo se reía de mí, vos no me defendiste. Pero el chiste era muy malo. Horrible era. Horrible. Pero vos sos mi marido y me tendrías que haber defendido, carajo. Digo, la verdad me diste vergüenza. No sé qué haces con alguien que te da vergüenza. Yo no estaría jamás con alguien que me dé vergüenza. Con eso estoy de acuerdo con vos. Bueno, a ver, chicos. Calma. Cuéntenme algo lindo. A ver, ¿cómo son sus relaciones sexuales? ¿Cuándo tuvieron relaciones sexuales? No sé, no me acuerdo, en verano, qué sé yo. Bueno, ¿y alguna salida romántica que se han tenido juntos? El domingo. ¿Ah, sí? El domingo fuimos al súper. Fue muy romántico, fue bárbaro. Tarde espectacular. Laura, no hacemos nada juntos. No. Tenemos vida totalmente separadas. Él va 2 veces por semana al gimnasio, yo trabajo todo el día. Él sigue a la terraza a tener sus largas conversaciones con el telescopio. Somos una pareja muy moderna. Tan moderna que nos comunicamos solo por WhatsApp. Muy bien. Es cuestión de tener una pequeña diferencia de minutos. Al levantarse y al acostarse y coincidir lo menos posible. Poquito tiempo juntos. Claro. Y el tiempo que coinciden discuten, ¿no? Yo tengo la sensación de que podría desaparecer del planeta y él no se daría cuenta. ¿Y qué opina, doctora? ¿Lo nuestro es grave? Y un poco sí. Bueno, y dada su dilatada experiencia, no sé qué dice usted que tengamos que hacer. Y a mí me parece que tendrían que separarse. Le dije que no había que invitarlo. Porque, perdón, pero me parece que te están lastimando mucho, ¿no? Pero alguna vez habríamos hablado del tema, pero nunca llegará a concretarlo. Nunca. Justo ahora que pintamos el departamento. Justo ahora que acabo de hacer la picada de mi vida. Lo que pasa, chicos, que ustedes tienen muchas tensiones, tienen conflictos no resueltos, discuten un montón, pero peor que eso, no se saben perdonar. No nos sabemos perdonar. Bueno, yo veo muchas parejas, ¿no? Y es como un
una bola, ¿no? Una bola que gira, se hace cada vez más grande, y que si no le buscamos una solución, es difícil después terminar bien, ¿no? Pero no hay problema. Vos quedate acá y yo me voy a vivir a las sierras con Carolina. ¿No podés hablar en serio? ¿No podés hablar de esto? ¿De esto? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué no quieres sé, hablar? Diego, de lo que nos pasa, de lo que nos pasó. ¡Ah, de lo que nos pasa! ¿De lo que nos pasó? Esto nos pasa, Flor, esto nos pasa. Hacemos lo que podemos. Lo que podemos. Vivir es difícil. Aguantarse uno es difícil. Aguantar a la pareja es peor. Uno, la vida no es como uno se la imagina. Uno se imagina toda una cosa, planifica toda una cosa y sale otra. La vida no es tan fácil. Yo nunca pensé vivir en un departamento así, con semejante ventanal y sin cortina. Te estoy hablando en serio, Diego. No, yo también te estoy hablando en serio. ¿Y vos no sentís que estamos tocando fondo? ¿Que en este momento de nuestra vida estamos tocando fondo? Pero claro que estamos tocando fondo. ¿Y no estás triste? Pero yo sí. Yo estoy muy triste, Diego. Yo también estoy triste. Flor, él está triste. Cada uno manifiesta sus tristezas así, de formas diferentes. Bueno, ¿sí? Gracias, doctor. Alguien tiene la razón. Una vez en la noche. ¿Y cómo es? ¿Nos separamos y ya está? Y sí. Si para eso son las terapias de pareja. ¿Sepárense? No. No, Diego, ¿eh? No siempre. Pero en el caso de ustedes me parece que sí. Porque ahora se tienen que preparar, ¿eh? Porque viene la parte más difícil. Ah, oh, no nos asuste, doctora. ¿Qué más nos puede pasar esta noche? Y se tienen que despedir. ¿Despedir? Sí. Despedir. Y eso no es nada fácil, chicos. No es fácil porque cuando uno decide vivir en matrimonio, formar una familia, lo hace para toda la vida, no para separarse. Quizás por eso duele tanto, ¿no? Uno se llena de proyectos, a uno los cumplen, otros no. Tiene una vida llena de sueños. Soñaron con esta hermosa familia, con esa hija maravillosa. ¿Por qué se van a arrepentir? Yo estoy segura que ustedes se amaron mucho, se quisieron mucho. Tienen que estar orgullosos de eso. Pero ahora les toca esto, ¿sí? Y creo que la mejor forma es terminar con un abrazo. ¿Ahora? ¿Por qué no se abrazan? Pero hace mucho que no nos damos un abrazo. Por eso, Flor. A ver, ven. Abrácense, a ver, vení, Diego. ¿Vení? Sí. Vení. Abrácense, a ver. Abrácense. Para que puedan perdonarse. Para que puedan sentir que si hay algo de amor, está vivo todavía. Ya está, ¿sí? A ver. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, Diego? No, estoy bien. Bueno, chicos, nosotros nos vamos, ¿sí? No, no se vayan ahora. No, ¿cómo se van a ir ahora? No vamos a saber qué decir, ¿no? No, no, sí. No se vayan. Van a saber, tienen que descansar. Está per Laura. Chao. Sí, dale. Chao. Gracias. Diego, lo que necesites, ¿sí? Bueno. Permiso, me llevo el tupper. Sí, me lo por favor. Chao. Que descanses, ¿sí? Chao, Diego. ¿Querés venir a dormir a casa en el sofá cama? Que lo podemos poner. No, falta que se venga el búfalo a las 3 de la mañana, ¿no? Vamos. Después te dejo el... Cuando me vaya, te dejo el telescopio. ¿Ah, sí? Tendríamos que haber conocido antes, güey, yo, ¿no? Igual. Chao. Pasame las coordenadas. Vamos.
Vamos. Sí. Gracias por todo, chicos, ¿eh? No, cuando quieran. Un gustazo. Es un minuto, ¿no? Voy acomodando y listo. Mañana hablamos de cómo vamos a hacer. Sí, mañana. Mañana hablaremos. Yo me voy a dormir ahora, vos qué vas a hacer. Ah, mira acá. En el sillón, con la pompa. Quédate tranquila. Hasta mañana. Hasta mañana. Flor. Flor, espera. Te digo que no. No sé cómo decírtelo, en serio. Estar siempre enojado y enculado me hace mal. Que no haya plantas, que no haya cuadros, también me jode. Flor, creo que nos tenemos que dar otra oportunidad, por favor. ¿Te parece? No sé cómo pedírtelo, por favor. Flor. Yo no me quiero rendir. En serio. No me quiero rendir. ¿Qué? Que puedan permanecer en sus lugares para sacarse la tan famosa selfie con los actores. Parados, todos parados. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, toute ma mère vous en fait pas. Et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur.
retrouver la main sur le